Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Yo también quiero agradecer el hecho de estar acá exponiendo en esta comisión mixta de presupuestos, porque lo voy a hacer desde la perspectiva de un rector de una universidad tradicional, privada, tradicional, de servicio público, de utilidad pública, que nació hace 92 años, y también desde la mirada de una universidad que está ubicada en una región. De manera que con eso yo clarifico primero el enfoque que yo quiero dar al análisis que quiero hacer, muy sucinto, por supuesto, del presupuesto en lo que se refiere a educación. Mi colega rector Víctor Pérez habló en su calidad de vicepresidente del CRUCH y, por lo tanto, en su exposición, que él leyó y que complementó con comentarios, yo lo único que puedo decir que estoy de acuerdo como integrante, a su vez, del CRUCH en lo que él ha planteado. Sin embargo, también quisiera en su momento explicar que en los acuerdos que hay del CRUCH están aquellos que se pudieron consensuar en 25 universidades, donde hay 16 universidades estatales y 9 que son universidades privadas, como se ha dicho, y donde hay 6 universidades católicas y 3 universidades que son o corporaciones de derecho privado, como lo es la Universidad de Concepción y la Universidad Federico Santa María, y una fundación, perdón, y la Austral de Chile, y una fundación que es la Universidad Federico Santa María. Primero, yo quiero plantear que a mí me parece que las ayudas estudiantiles efectivamente tienen que mirar la posición del estudiante y su familia, su situación socioeconómica, su calificación académica para acceder a una ayuda de parte del Estado para que pueda completar sus estudios superiores. Sin embargo, hay algo que yo creo que hay que decirlo también, porque muchas veces se habla de calidad y de equidad, y aquí yo quisiera plantear que, estando de acuerdo en el sentido de que hay que atender la necesidad de cualquier joven chileno que quiera llegar a educación superior y ser profesional el día de mañana, sin embargo, yo creo que hay que colocar un ojo muy cuidadoso respecto a qué institución ese joven va a acceder para obtener este título universitario. ¿Va a ser una institución de calidad? ¿Va a ser una institución donde, como se ha dicho, ya ha estado en la discusión y en el movimiento estudiantil, sin que haya transferencia de recursos públicos a utilidades privadas? De manera que yo quiero dejar planteado que en el tema de las ayudas estudiantiles hay un aumento que es importante, pero tampoco es muy grande, más aún si se tiene en consideración que se está abriendo las ayudas estudiantiles a otras instituciones que no son las que tradicionalmente han tenido los estudiantes, los jóvenes que ingresan a la Universidad del Consejo Rector. O sea, la observación va en el sentido entonces de que hay que tener cuidado a qué instituciones está el Estado ayudando a los jóvenes donde van a ingresar, y que sean instituciones de calidad y con otros requisitos como el que se ya he mencionado, de que no haya transferencia de recursos del Estado a utilidades privadas. De manera que sobre esa parte, y más lo que había dicho el rector Pérez, yo estoy de acuerdo. Creo que es insuficiente desde mi perspectiva, porque, repito, aquí ha habido una ampliación de la cobertura de las ayudas estudiantiles que, desde mi punto de vista, hubiera requerido y requeriría más recursos de los que aquí están, con un crecimiento nominal del 12,9%. Eso es, por un lado, respecto de las ayudas estudiantiles. Sobre la gratuidad, yo creo que también hay que tener cuidado en lo siguiente, porque cuando hablamos de gratuidad, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Estamos hablando de una gratuidad o de un arancel o de una beca? Una gratuidad a través de una beca, ¿cierto? El crédito tiene que devolverlo el futuro profesional. Y esa beca hoy día se calcula en base a lo que se llama un arancel de referencia, que en algunos casos cubre el 70% del arancel real de la carrera. O sea, hay un 30% donde efectivamente no hay gratuidad. Y el estudiante y el joven tiene que asumirla con un crédito, ya sea de las propias instituciones, como ha sucedido en algunos casos, o con crédito
y de otras instituciones financieras. De manera que yo en el tema de la gratuidad, compartiendo también lo que se ha dicho, de que hay que hacer el esfuerzo de llegar a los 7 deciles y que hoy día ya se acepta, ¿cierto?, que pudiera ser los 6 deciles o los 3 quintiles más bajos, yo creo que allí el esfuerzo me parece que está bastante limitado hoy día en este presupuesto. El otro tema que tiene que ver con financiamiento es el financiamiento de las instituciones. Y yo aquí voy a tener una discrepancia con mi colega Benítez respecto de lo siguiente. Él ha planteado solamente la calidad desde una visión del número de estudiantes, de la docencia, pero la calidad de una universidad se mide por muchos otros factores. Y dentro de ellos, y él yo sé que bien lo sabe, está el tema de la creación de bienes públicos y de bienes públicos que tienen que ver con el desarrollo que puede tener el país a través, por ejemplo, de la investigación. ¿Ya? Y cuando hablemos de calidad, entonces, mostremos por cada institución esos productos públicos que tienen que ver con investigación, innovación, patentamiento, etc. Y por lo tanto, yo creo que allí, cuando se dice que están las universidades del Estado y está el resto de las universidades privadas, yo no estoy de acuerdo con esa clasificación. Porque una universidad, y aquí hablo como rector de la Universidad de Concepción de toda una vida, es cierto, desde el punto de vista jurídico, tiene una composición de corporación de derecho privado, creada por un decreto supremo, el año 1920, con el presidente Juan Luis Sanfuentes. Pero la verdad es que, con todo respeto, creo que no es homologable a decir esta Universidad de Concepción es una universidad privada como las que se han creado después del año 81. Yo creo que hay que diferenciar y ahí habría que adentrarse un poquito más en algunos detalles que son importantes como los que he mencionado. Del punto de vista del financiamiento de las instituciones, y yo quiero ir aquí a un tema que está en la discusión y que se echa de menos en el presupuesto, que son los aportes basales. Y aquí, en el CRUSH, y tengo que decirlo en presencia del vicepresidente, tenemos posiciones diferentes. ¿Por qué la importancia de los recursos basales? ¿Por qué la importancia de los recursos basales? ¿Por qué los estudiantes en su movimiento, tanto los dirigentes estudiantiles de las universidades estatales como de aquellas que están en el Consejo de Rectores, que no lo son, lo han pedido por parejo? Porque ellos han dado cuenta de una cosa muy simple y que está también hoy día en la discusión, que es los altos aranceles que hay en las carreras de este país, en las universidades. Ya lo mencionó el rector Pérez, y yo quiero dar la cifra que la tratamos de calcular con mucha exactitud. El año 92, el aporte fiscal directo que recibían las 25 universidades del Consejo de Rectores eran de 94.911 millones. Y el año 2010, de 150.793. Vale decir, un aumento de un 58,9%. La cobertura, y que fue estimulada incluso desde el propio Ministerio de Educación de que creciéramos en un 6% anual, pasó de 122.000 alumnos a 281.000 alumnos. O sea, se produjo una variación de AFD de 58,9% y una variación de matrícula de 129%. O sea, ha habido un retroceso, ¿ya?, de un 30,6% en el aporte fiscal directo. Y yo ahí quiero plantear lo siguiente cuando se habla de recursos basales. El aporte fiscal directo es un recurso basal que reciben las 25 universidades del Consejo de Rectores. Es un recurso basal. ¿Y qué es lo que ha sucedido en estas instituciones? Que para compensar esta pérdida en el tiempo de ese recurso basal, se fueron produciendo aumentos de aranceles. Por eso es que los estudiantes han visto la importancia del recurso basal, porque de otra manera va a estar la presión permanente en los aranceles si estas universidades no tienen ese recurso. Y ni hablemos de otros requerimientos que han hecho también subir los aranceles en las universidades, como aquellas que tienen carreras del área de la salud y que hoy día con la licitación que se hace en los campos clínicos, esas carreras están sometidas a costos que antes no tenían las universidades que tienen estas carreras del área de la salud. De manera que yo aquí, ante ustedes, pienso que si hay recursos basales y si se aprueban recursos basales,
debería ser para las 25 universidades del Consejo de Rectores. Por otro lado, desde la perspectiva regional, yo quisiera dar algunas cifras, porque a veces esa perspectiva también se pierde en el análisis, no se tiene presente. Y voy a dar algunas cifras, están en unos documentos que yo pedí que se distribuyeran. Resulta que en las universidades metropolitanas, y estoy hablando de la matrícula de primer año de las universidades del CRUSH, por quintil de ingreso y por zona de origen respecto de la casa central de esa universidad. Quintil 1, el quintil más bajo. La matrícula de primer año de las universidades metropolitanas es de un número de estudiantes muy inferior al que tienen las universidades regionales. Quintil 1, 2.038 alumnos, las regionales 9.000. Quintil 2, las metropolitanas 3.000, las regionales 10.000. Quintil 3, 2.400, 6.600. Quintil 4, 2.400, 5.300. ¿Dónde están los estudiantes pobres? En las regiones. En las regiones. Y ahí voy a entrar a analizar un punto del presupuesto que tiene que ver con esto. Los estudiantes más pobres de este país están en las universidades regionales. Y por lo tanto, yo pienso ahora, y ya hablamos de calidad, y cuando hablamos de equidad, un presupuesto de educación debería tener en consideración ese aspecto que es tremendamente importante. Y voy al presupuesto, porque en el presupuesto hay un ítem en lo que son los nuevos aportes. Educación superior regional, 2.570 millones de pesos. La verdad es que eso es una cantidad bastante marginal respecto de un planteamiento del desarrollo de las universidades regionales y que de alguna manera algunas de ellas contribuyen y han contribuido enormemente al desarrollo de esas regiones. Y yo aquí quiero mencionar la Universidad Austral de Chile en Valdivia, la Federico Santa María en la quinta región y la Universidad de Concepción en la octava región. Han sido motores de desarrollo y de movilidad social en sus regiones. Y por lo tanto, también yo pienso que este presupuesto debería de alguna manera considerar esta situación que yo estoy planteando de apoyar a las universidades regionales, sean estas estatales o sean universidades con las características de la Universidad de Concepción. Y yo quisiera terminar porque realmente aquí hay mucho que decir y ustedes van a escuchar probablemente muchas intervenciones, pero yo quisiera dejar planteado esos elementos que son los que yo veo desde la perspectiva que dije al comienzo, desde